Muy buenas noches, jóvenes de la carrera de Ingeniería Informática. Hoy nos toca trabajar sobre una nueva unidad de nuestro programa de física. Y ya yendo al material, quiero decirle de que el programa es bien extenso y muchas veces prefiero recurrir a la grabación antes de una clase con la presencia de ustedes en forma directa. En primer lugar, porque a veces ocurre que no todos están en el debido tiempo y van pidiendo permiso para entrar para que sea admitido en el curso. Entonces, y ahí se pierde tiempo. El tiempo también es bien limitado cuando se hace al vivo. Es nada más que de 40 minutos. A los 30 minutos ya nos avisa de que el tiempo está por agotarse. Entonces, tenemos inconveniencia. De ahí que haciendo una grabación se puede aprovechar exactamente los 40 minutos que nos concede Zoom para trabajar. Y alguna vez hasta inclusive más cuando se trata de una grabación. Yo quiero que, para que me puedan acompañar con la explicación, dispongan de su calculadora, por favor, que tengan a la vista. También quiero que tengan a mano un cuaderno, un bolígrafo, un lápiz para escribir, de tal manera que ustedes puedan acompañar el desarrollo de la clase como si estuviesen en clase. El hecho de que sea una grabación no hace disminuir la explicación, no hace menos el trabajo de la explicación que ustedes pueden recibir. Al contrario, cuando es una grabación, se hace con mayor tranquilidad, sin ninguna distracción de por medio. Entonces, eso también facilita la comprensión, mayor comprensión de parte de los alumnos. Muy bien, espero de que todos estén bien de salud. Y por sobre todas las cosas, de que siempre le tengan presente a Dios, de tal manera a que estén protegidos, estemos protegidos. Porque sin la ayuda de Dios es probable de que no sea tan acogedor, tan llevadero nuestro trabajo. Siempre tenemos que tener en nuestro trabajo, en nuestro estudio, la presencia del Señor para que resulte beneficioso lo que se está haciendo. Muy bien, y con ese pensamiento empezamos la clase. Temperatura, dilatación en nuestro trabajo. Esta parte contempla un marco teórico y un listado de cinco ejercicios desarrollados con todas las explicaciones correspondientes. Y al mismo tiempo, esta clase va a contemplar un listado de cinco ejercicios que ustedes tendrán que hacer en un tiempo no mayor de 8 días, es decir, de hoy en 8 tienen que entregar, como un tiempo máximo tienen. Entonces, tenemos aquí el marco teórico, los conceptos, las unidades de medidas. Tenemos cinco ejemplos de aplicación de las fórmulas, de las unidades de medidas. Y al mismo tiempo, se le plantea cinco ejercicios para que ustedes puedan hacer. Muy bien.
Para trabajar sobre la dilatación, vamos a definir el calor y lo que es la temperatura. Calor, dice, es una forma de energía en tránsito. Es una energía cinética, entonces el calor. Y ciertamente es, porque es una energía en tránsito, una energía en movimiento. Se mueven las partículas. Entonces, una energía interna que tiene el cuerpo. Se define como el estado térmico que posee un cuerpo. Entonces, el calor es el estado térmico que posee un cuerpo. Y esto vamos a describir mejor a medida que transcurra nuestra explicación. Y la temperatura se entiende como la magnitud física escalar. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura tiene solamente valor numérico y una unidad de medida. No tiene sentido ni tampoco dirección. No es un vector, es una magnitud escalar. Solamente tiene un módulo, un valor y una unidad de medida. No tiene dirección ni tampoco sentido, con la cual se indica el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo. Ustedes saben muy bien que todo cuerpo está compuesto de partículas y ese grado de agitación, a eso se refiere. La temperatura. La temperatura, entonces acá me dice, se entiende como la magnitud física escalar con el cual se indica el grado de agitación de las moléculas del cuerpo. Esto quiere decir que mientras mayor sea el movimiento de las moléculas de un cuerpo, mayor será su temperatura. Mayor agitación va a haber, entonces mayor va a ser su temperatura. Es decir, la temperatura del cuerpo es proporcional al movimiento de las moléculas que lo conforman. También se puede decir que la temperatura es simplemente una forma de medir el estado térmico, es decir, el calor de los cuerpos a través de alguna escala termométricas. A través de algunas escalas termométricas. Muy bien. Calor y temperatura no deben confundirse porque representan conceptos distintos. Esto es visto en una experiencia sencilla. Dice acá, calentando dos masas iguales de líquidos distintos, por ejemplo, en uno agua y la otra masa aceite. Un líquido agua, otro líquido aceite, simultáneamente, durante el mismo tiempo y con la misma fuente de calor, ambos líquidos reciben la misma cantidad de calor, pero sus temperaturas respectivas serán diferentes. Serán diferentes. Eso podemos observar. Llevamos agua, llevamos aceite en dos hornallas de una cocina, de un fogón. Entonces, vamos a observar que están recibiendo la misma cantidad de calor, pero la temperatura de ambos serán diferentes. Termómetro dice que es un instrumento. Es un instrumento que se utiliza para medir la temperatura. Los más comunes son el termómetro de mercurio que observamos en cualquier lugar. Y ahora está muy en moda en este tiempo de pandemia el termómetro digital que tienen en todas las tiendas, en todos los negocios para medirnos
para medir la temperatura corporal del cliente. Entonces, estos son los más conocidos. Estos son los más conocidos instrumentos de medición de temperatura. El termómetro de mercurio y el termómetro digital. ¿Hay más? Muy bien, escalas termométricas. Este termómetro de mercurio, este termómetro digital, ¿cuál es la unidad de medida que utiliza para medir? Eso es lo que vamos a ver en esta parte. Y dice, escalas termométricas. Escalas termométricas. Las escalas termométricas no son otras más que las escalas que usamos a diario para medir la temperatura de un cuerpo. La primera que se originó es la escala Fahrenheit. En 1714, Daniel Gabriel Fahrenheit creó el primer termómetro de mercurio. 1714. Al que le registra la escala Fahrenheit, que actualmente es utilizado en los países de habla inglesa, en Estados Unidos, Inglaterra y en otros países. Esta escala tiene como referencia inferior, el punto inferior, el punto de fusión de una mezcla que sale de sales con hielo. Tenemos una masa de hielo, de agua con sal. Y ese punto de fusión, ese punto de fusión es la referencia mínima. Y la referencia máxima, ¿qué viene a ser? Y como referencia superior, el punto de ebullición del agua. El punto de fusión es 0 grados Fahrenheit y el punto de evolución es de 212 grados Fahrenheit. Muy bien, por eso es que cuando escuchamos la medida de la temperatura en esta escala es bien superior al grado Celsius, que es el que conocemos, el grado centígrado, que es el que conocemos. El punto de ebullición del agua es de 212 grados. La escala Celsius fue creada un poquito después, en 1742, por Andrés Celsius. Es la más utilizada en el mundo. Su referencia inferior está basada en el punto de fusión del hielo, 0 grados centígrados. Y la superior también es el punto de ebullición del agua. Y ahí considera 100 grados centígrados, mientras que en el otro 212 grados Fahrenheit. En estas dos referencias existen 100 división. Varía de 1 en 1, ¿verdad? Varía de 1 en 1. Después viene una escala menos conocida en nuestro entorno, pero es el más utilizado, es la escala más utilizada en la investigación, en física. Quiere decir que la escala Kelvin vamos a utilizar mucho nosotros. ¿Qué nos dice? Escala Kelvin fue creada mucho después, en 1848, por William Thomson Lord Kelvin. Esta escala es la que se usa en la ciencia y está basada en los principios de la termodinámica, en los que se predice
la existencia de una temperatura mínima, en la cual las partículas de un sistema carecen de energía térmica. Es decir, las partículas, las moléculas del cuerpo no se mueven. Está totalmente quieto. Esa es la referencia mínima en la escala Kelvin. En la escala Kelvin. En lo que se predice la existencia de una temperatura mínima, en la cual las partículas de un sistema carecen de energía térmica. La temperatura en la cual las partículas carecen de movimiento se conoce como cero absoluto. 0 grados Kelvin, que se indica de esta manera, 0 grados Kelvin. Esta es la temperatura, del cuerpo cuando no hay movimiento de partículas dentro de él, dentro de ese cuerpo. Es la escala de la que se habla en la segunda ley de la termodinámica. Las siguientes fórmulas permiten pasar una temperatura a otra muy fácilmente. Vamos a suponer de que sobre esta recta se tenga el grado Kelvin, el grado Celsius y el grado Fahrenheit. Si yo quiero pasar del grado Kelvin al grado Celsius, debo usar esta relación. Grados Kelvin es igual al grado centígrado más 273 grados. Si es 0 grados Kelvin, este va a pasar restando. Menos 273 va a ser el grado Celsius. Y ese es el cero absoluto en donde no hay movimiento de partículas en un cuerpo. Esta relación entonces usamos. Y esta igualdad de fracciones usamos para pasar del grado Celsius a grados Fahrenheit. Grados Celsius sobre 100, porque la fase de evolución es de 100 grados. Y para la escala Fahrenheit es de 180 grados. Y esta es la relación que debemos usar. No hay una relación directa de convertir grados Kelvin a grados Fahrenheit. Entonces, del grado Kelvin hay que pasar al grado Celsius y de acá pasar al Fahrenheit. Muy bien. Sobre esto ustedes trabajaron bastante en el colegio. Esto se dio. Habían pasado una unidad de temperatura de una escala a otra. Esto se trabajó. Nosotros no vamos a tocar esta conversión. No vamos a hacer ejercicio sobre esto. Ahora, cuando tengamos la necesidad en el desarrollo de nuestros contenidos, durante el desarrollo de los contenidos, ahí vamos a repasar brevemente y se van a recordar. Tal es así también de que hay calculadora que me permite hacer la conversión. Yo escribo en grados Celsius y le pido que me pase a grados Kelvin y automáticamente me pasa. Si busco por internet voy a encontrar montones de conversores de escalas de medidas de temperatura, de escala de una escala a otra, una escala a otra. Acá creo que no vamos a tener problema. Dilatación. Una dilatación térmica
es un proceso físico por el cual se producen cambios de longitud, de superficie y de volumen como resultado de cambios de temperatura. Un cuerpo tiene largo, tiene ancho y tiene alto. Tiene longitud, tiene superficie y tiene volumen. Este cuerpo cambia de tamaño. ¿Cuándo cambia de tamaño? Cuando cambia la temperatura. Cuando cambia la temperatura. Por ejemplo, el hilo conductor de energía eléctrica que tenemos en los por las calles no se extiende estirando al máximo el cable, se le da una cierta flojera. De tal manera de que nosotros al observar vemos que se estira un poco, en otro momento se aflojan más. Eso es debido al cambio de temperatura. Todo cuerpo aumenta de tamaño, aumenta o disminuye debido al aumento o disminución de temperatura. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta parte. Vamos a ver la variación de longitud que se da en un cuerpo, la variación de superficie que se da en un cuerpo y la variación de su volumen. Por efecto del calor, todos los cuerpos se dilatan o se contraen, así como ya le dije. Y esta dilatación o contracción, que es lo contrario de la dilatación crece y la contracción se comprime, decrece. Depende del estado de la sustancia, de qué tipo de material está compuesto el cuerpo, quiere decir. Por un lado. Y por otro lado, del estado, si es sólido, si es líquido o si es gaseoso. Si es gaseoso. Además del calor absorbido o liberado, la dilatación es el cambio o variación en sus dimensiones que puede experimentar el cuerpo por efecto del calor. Esto ya le dije. La dilatación que viene a ser el cambio o variación de sus dimensiones, longitudinal, superficial o volumétrica, que puede experimentar el cuerpo por efecto del calor. Al aumento de sus dimensiones que experimenta un cuerpo al absorber calor, llamamos dilatación positiva. Cuando aumenta de tamaño, dilatación positiva. El proceso contrario a la dilatación se denomina contracción, cuando se contrae, cuando se achica. Y a eso le llamamos también dilatación, pero dilatación negativa. Entonces, hay dos tipos de dilataciones. La dilatación positiva es cuando aumenta de tamaño. Y la dilatación negativa es cuando se contrae, cuando se achica. Los gases son los que se dilatan más fácilmente. Son los que se dilatan más fácilmente debido al cambio de temperatura. Muy bien. Acá vamos a ver la dilatación y contracción de sólidos. De los sólidos. Después vamos a ver de los líquidos. Después vamos a ver en otro estado, en su estado, en el estado gaseoso. Ahora, lo sólido, dilatación y contracción de los cuerpos sólidos. Después de los líquidos y después de los gases para poder completar el estudio de la dilatación. Dilatación y contracción de sólidos. Muy bien.
Dilatación es el cambio o variación que puede experimentar el cuerpo por efecto del calor. En los sólidos depende de su forma. Va a depender qué forma tiene el material, el cuerpo. Dilatación lineal. Uno, dilatación lineal. Yo le dije de que aumenta linealmente en su longitud, puede aumentar superficialmente y puede aumentar volumétricamente, o sea que el cuerpo todo. Dilatación lineal. Si se tiene una varilla muy fina, por efecto del calor, aumentará considerablemente su longitud y el aumento de superficie y volumen serán ínfimos. ¿Cuándo se da esto? Cuando tenemos un hilo, un alambre. ¿Qué es lo que se nota ahí? No un aumento de su grosor, eso es ínfimo. Desechables, ¿verdad? De su volumen, grosor sería, ¿verdad? O de superficie. Lo que se observa es la variación en su longitud. Y de eso habla acá. Si se tiene una varilla muy fina, yo estaba hablando de un alambre, por efecto del calor aumentará considerablemente su longitud y el aumento de superficie y volumen serán ínfimos, por lo tanto, despreciables. Es lo que se llama dilatación lineal, cuando hay variación de longitud. Variación considerable en su longitud. La dilatación, gente, de esta manera, la dilatación longitudinal, la variación de longitud, se va a denotar por la letra griega delta L. Esta es la variación de longitud. Depende en forma directamente proporcional de la longitud inicial del sólido. Va a depender de la longitud inicial del sólido, del material que lo forma y la variación del material que lo forma y de la variación de temperatura. Si yo pongo un alambre de cobre y un alambre de acero y hago aumentar la temperatura, los dos no van a variar igualmente. Dice acá que va a depender de la longitud inicial. Vamos a suponer de que los dos tengan 1 metro. Y someto a un calor intenso. Ese 1 metro de cobre probablemente se va a dilatar más que el 1 metro de acero. Eso es lo que me dice en esta parte indirectamente. Dice que va a depender de la longitud inicial de ese 1 metro, del material que lo forma. Ah, esto es acero. Ah, este es cobre. Ah, este es aluminio. Aluminio se dilata más rápidamente que el acero. Entonces, va a depender del tipo de material. Depende de su longitud inicial, depende del material que está hecho y de la variación de la temperatura también. Por sobre todo, esta variación de temperatura es lo que le hace dilatar. La influencia del material se registra como coeficiente de dilatación lineal. Este del material de que lo forma
Cada material tiene un coeficiente de dilatación lineal que se denota por la letra griega alfa. Entonces, acá estamos en presencia de tres magnitudes: dilatación lineal, variación de temperatura, también tenemos ya aquí, y el coeficiente de variación. Los tres símbolos que aparecen. Pero habla de la longitud inicial también aquí. Esta es la longitud inicial. Y habla del material que lo forma, que es la dilatación lineal, que va a depender del tipo de material. Esta, fíjense, acá está la varilla muy fina, arriba con una longitud inicial. Se somete a, se hace variar la temperatura, aumenta de longitud. Acá inicialmente tenía longitud inicial y varía. Esa variación es variación de longitud. Variación de longitud. Acá nosotros observamos en este esquema lo siguiente. Que esta longitud final que se tiene, la longitud final de la varilla, es igual a la longitud inicial más la variación de longitud. Acá está. La longitud final de la varilla fina es igual a la longitud inicial más la variación de longitud. Yo puedo decir también que la variación de longitud va a ser igual a la longitud final, que es L menos la longitud inicial. Acá yo puedo jugar con estas tres unidades que tengo aquí. Longitud inicial, longitud final, variación de longitud. De acuerdo a esta definición que tenemos aquí, esta dilatación lineal es igual a la longitud inicial, por el coeficiente de variación por variación de temperatura. Y la variación de temperatura va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Variación de longitud, que estoy sacando de acá, es la longitud final menos la longitud inicial también. Por otro lado, trabajando con toda esta fórmula, observamos que la longitud final también podemos decir de que es igual a la longitud inicial más 1, longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. Estas fórmulas tenemos que grabar muy bien. Y vamos a grabar bien con la ayuda de la resolución de 5 ejercicios. Muy bien. Ahora viene la dilatación superficial. Y voy a achicar de tal manera que se pueda ver esto y esto también. La dilatación lineal es delta L. La dilatación superficial es delta S. Delta S, la dilatación superficial. Ese aumento o disminución de la superficie es la dilatación lineal. ¿Cuándo se da esto? Cuando, por ejemplo, yo tengo una chapa de aluminio. La chapa de aluminio es bien fina, ¿verdad? Entonces, debido al cambio de temperatura, esta superficie va a aumentar o va a disminuir si se enfría. Muy bien. En láminas metálicas de muy poco espesor, o sea, muy fina, ocurre la dilatación superficial. En el otro era en un hilo. Acá en una superficie, en una lámina, ocurre esta dilatación superficial.
La dilatación superficial, apreciablemente en dos dimensiones, largo y ancho. La superficie tiene largo y tiene ancho. De manera que hay aumento considerable de superficie y prácticamente no de volumen porque es muy fino. Acá se considera ya muy fino, muy fina la lámina. La dilatación superficial, acá, dilatación, ese cambio de superficie es delta S. En el otro era delta L, cambio de longitud, variación de longitud. ¿Verdad? Entonces, delta L y ahora delta S. Y va a ser así como acá, en esta fórmula anterior. Fíjense, la variación de longitud es igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal del material por la variación de temperatura. Y acá, la dilatación superficial es la dilatación inicial, perdón, la superficie inicial que tiene por beta, por variación de temperatura. Acá coincide. También. Pero acá, esta no es alfa, es beta. Esta se llama coeficiente de dilatación superficial. Alfa era coeficiente de dilatación lineal. La beta es el coeficiente de dilatación superficial. Y esta beta es igual a dos veces el coeficiente de dilatación lineal. Acá le escribí 2 alfa. Variación de temperatura es temperatura final menos la temperatura inicial. Variación de superficie es superficie final, que finalmente tiene, menos la superficie inicial. También acá, atendiendo esta fórmula que tenemos al final, acá longitud final, acá superficie final, es igual a la superficie inicial por 1 más el coeficiente de dilatación superficial por variación de tiempo. Y viene ahora, gente, la dilatación cúbica. Es cuando se dilata el cuerpo en su largo, en su ancho y en su alto. En el principio, la dilatación lineal, que es delta L, es en su largo nada más. En el segundo, la dilatación superficial es delta S, dilatación superficial. Muy bien, ahí es la variación de superficie. Ahora, dilatación cúbica es cuando en su volumen varía el cuerpo. Si la modificación del tamaño del sólido es considerable en las dimensiones, tenemos una dilatación cúbica. Hay un aumento considerable de volumen. La dilatación cúbica es delta B. Vuelvo a repetir acá los anteriores. La dilatación lineal es delta L. La dilatación superficial es delta S. La dilatación cúbica acá es delta B de volumen. Muy bien. Acá interviene también un volumen inicial. Hay también una variación de temperatura, tiene que haber una variación de temperatura y, gente, hay un coeficiente de dilatación. Ya no es el alfa era dilatación, coeficiente de dilatación lineal. Beta, que se usa en la superficie, en la variación de superficie, beta, es dos veces alfa.
Y ahora se utiliza el coeficiente de variación cúbica y se le designa por la letra gamma. Muy bien. Acá. Y esta es la letra griega gamma y es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y las fórmulas acá son parecidas a los anteriores. En el primero era L, en el segundo S y ahora volumen. Variación de volumen, dilatación de volumen, es volumen inicial por este coeficiente de dilatación cúbica por variación de temperatura. Y el volumen final es igual a volumen inicial más variación de volumen. Volumen también, por otro lado, es igual a volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación cúbica por la variación de temperatura. Muy bien. Acá nosotros voy a llevar en la siguiente página. Acá nosotros tenemos un cuadro y el valor de alfa de cada uno de estos materiales tenemos. ¿Cuánto vale ese coeficiente de dilatación lineal? Para el acero es 1. Es el más resistente entre todo lo que tenemos aquí. El hierro es 1.2. El oro es 1.4 por 10 a la menos 5. ¿Y cuál es la unidad de medida? Sobre grados centígrados. Eso hay que aclarar. El acero es 1 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados. El hierro, su coeficiente de dilatación lineal es 1,2 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados. El oro es 1,4. El cobre es 1,7. El bronce es 1,8. La plata es 1,9 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados. Aluminio, zinc y plomo. Fíjense de que cuando es menos aquí, se dilata menos. Así más o menos vamos a entender esta parte. El acero se dilata mucho menos del plomo. El plomo se calienta un chiquitito y hasta inclusive se vuelve líquido. No sé si alguna vez ya vieron ustedes, ¿verdad? Se coloca en un recipiente un pedazo de plomo, ¿verdad? Y se calienta y se vuelve líquido. Se dilata tan rápidamente. 2.9. Mientras que el acero no. El acero no. Entonces, estos son los coeficientes de dilatación lineal de alguna sustancia, de algunos materiales que vamos a usar en la resolución de los problemas. Y acá vienen los ejercicios del cual le hablé. Tenemos 5 problemas que voy a resolver ahora y ustedes me van a acompañar con la ayuda de su calculadora. Vamos a cerrar esta primera parte de nuestra grabación. Y en una segunda grabación vamos a resolver los problemas. Muy bien, por de pronto, muchas gracias y nos vemos en la siguiente grabación.